Aquí les tengo cuatro videazos, cuatro informaciones de primera. Y te los voy a presentar en orden cronológico para que tú veas muy bien por dónde van los tiros. Y para que sepas y me puedas comentar qué opinas tú de la reunión que se está planificando entre Maduro y Guaidó. Lo que ha dicho el Imperio A y el Imperio B. Pero yo quiero recopilarte lo siguiente. Ustedes saben que hace 48 horas Guaidó apareció y dijo que estaba dispuesto a reunirse con el gobierno. Y le puso como condición, vamos a adelantar, vamos a ponerte para que tú veas las imágenes. Y le puso como condición que si se reunían y aceptaban todas sus propuestas, él les decía a Estados Unidos y a la Unión Europea que levantara las sanciones. Más o menos, eso fue lo que dijo Guaidó. Bueno, Maduro le respondió. Maduro le respondió inmediatamente y yo te voy a traer unas fracciones de segundos de esa respuesta que le da Maduro. Permíteme mostrarte esa respuesta, por favor. Adelante. Maduro. Ahora Guaidó se quiere sentar conmigo. ¿Qué les parece? Se quiere sentar conmigo, Guaidó. ¿Qué traerá en las manos? ¿Qué trampa traerá? Le dieron la orden del norte, porque él es un pelele del norte. Le dieron la orden. Se acabó, Guaidó. Tu presidencia se acabó. Eres un piazo de líder opositor. Ahora te toca hablar con Maduro. Bueno, estoy de acuerdo. Con la ayuda de la Unión Europea, del gobierno de Noruega, del grupo de contacto. Cuando quieran, donde quieran y como quieran, listo para reunirme con toda la oposición para ver qué se saca de ahí, si A se saca esto algo bueno. que dice Maduro, le sale Diosdado Cabello en la noche en su programa. Vamos a escuchar algunos segundos de lo que dice de esta probable reunión. Adelante con el video. Ya lo ha hecho el presidente Nicolás Maduro en este país. ¿Cuántos llamados ha hecho el presidente Maduro al diálogo? ¿Cuántas veces? Bueno, yo creo que en todas las alocuciones del presidente Maduro. Y usted puede estar de acuerdo o no en que se vaya al diálogo. Lo que ocurre es, queridos compañeros, y esto voy con los chavistas aquí, hay cosas que no se negocian. Pero si usted tiene argumentos, usted se sienta a hablar con quien sea. Nosotros no le tenemos miedo a eso. Son los argumentos que se van a imponer. Nosotros no vamos a negociar el camino por el cual vamos. Ajá, vamos a quitarle el audio. Vamos a quitar el audio. Ante eso, Guaidó, Maduro, Cabello, replicó el Imperio A a través de su embajador Jimmy Story, que se metió ahí en la candela. Vamos a escuchar lo que dijo Jimmy Story y esto está buenísimo. No te lo pierdas lo que dijo Jimmy Story. Adelante con Jimmy. Bueno, no sé cuál es el cargo de Estado de Cabello en este momento, si él habla por Maduro, si él es representante de Maduro o él habla por sí mismo. Él habla por sí mismo, él habla por Maduro, él habla por un grupito de chavismo, él habla, no sé. Bueno, no sé Ahora fíjate, vamos a cuál quitar es el el cargo audio. de Estado de Cabello. Fíjate cuál es la situación. Hoy, cuando estoy haciendo el video, hace pocos instantes, y ya te voy a mostrar ese video, Jorge Rodríguez también se mete en el candelorio y le dice a Guaidó lo siguiente: Señor Guaidó, vamos a negociar, vamos a hablar de política, sí, pero sin amnesia. Sin, por ejemplo, devolver lo que te robaste, sin devolver circos, sin devolver monómeros. Por lo menos decir, al menos decir, que se cometieron errores terribles, que se solicitó la invasión militar de Venezuela y que ahora. Ahora bien, ¿qué dicen los chavistas? ¿Qué dicen los de la franquicia, los del interinato? ¿Está usted de acuerdo con que se reúna Maduro y Guaidó? ¿Qué va a hacer
el Imperio A y el Imperio B. ¿Van a levantar las sanciones? ¿Le van a quitar la recompensa que hay por la cabeza de estos líderes en Venezuela? ¿Se va a poner en marcha un proceso electoral presidencial? Son interrogantes. Ahora lo que yo sí te voy a decir, lo que yo te lo voy a volver a repetir para que tú lo tengas clarito. Guaidó no pinta absolutamente nada. Escucha bien lo que les estoy diciendo porque sé por qué se los estoy diciendo. El Imperio A y el Imperio B van a llevar estas dos agendas. Ya yo se los expliqué. La agenda de dialogar por allí con la burguesía, con los empresarios, con Fedecanas, con gobierno, y la agenda Guaidó hasta que se estrelle solita. ¿O es que tú crees que Guaidó es tonto? Guaidó sabe que allá él está sentenciado por el Imperio A y el Imperio B, y es cuestión de tiempo para que salga del juego. Vamos a dejar el video hasta aquí para que ustedes ahora manden sus puntos de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.